Buenas tardes, chica. Hoy le traigo un mini tutorial. Cómo aprender a hacer sus matizadores comestibles. También van a aprender cómo pintar sus flores. Aquí le voy a enseñar el paso a paso y en la cajita de información te voy a dejar la descripción de la receta. Para eso vamos a utilizar una cucharada o 15 mililitros de maicena, una cucharada o 15 mililitros de maicena, la cual la vamos a colocar en una tacita. Vamos a usar de 3 a 4 gotas del color de su preferencia. Claro, el color va a depender de lo fuerte que usted quiera su color. Si usted ve que su mezcla se seca y necesita un poquito más de color, se lo puede añadir y volver a mezclar. Le vamos a poner 4 gotitas de colorante. 4 gotitas de colorante o 3, depende de la intensidad del color que usted quiera. Y vamos a usar media cucharada de vodka. Yo uso esta, pero no importa la marca de vodka que usted use. Vamos a usar media cucharada y se lo vamos a integrar a la maicena. Con el color, ¿qué vamos a hacer con eso? Mire, si usted tiene una espatulita bien pequeñita, la mía no la encontré. Eso lo vamos a mezclar muy, muy bien hasta integrar el color, integrar la maicena. Mire, ustedes ven como su fécula de maíz va cogiendo el color. Usted tiene que mezclar hasta que eso le agarre el color bien. Si usted cree que usted quiere un color más intenso, usted le agrega un poquito, otra gotita. Si usted cree que quiere un color más claro, pues usted le echa 3 gotitas. Depende de la intensidad del color que usted quiera. El color va a depender de ustedes. Miren, entonces, después que nuestra mezcla ya está bien integrada, ¿qué ustedes van a hacer? Lo van a dejar abierto en un sitio que no le caiga polvo, no le caiga nada, hasta que el alcohol se le evapore. Miren, si ustedes pueden ver, ya mi maicena está toda bien integrada. En la cajita de información le voy a dejar detallado la cantidad de que utilizamos. Si usted quiere hacer una cantidad más grande, usted dobla la cantidad. ¿Qué usted va a hacer con esto? Usted lo va a dejar reposar en un sitio donde no le caiga polvo. Miren mi color, un color naranja. Miren. Lo van a dejar reposar de 2 a 3 horas, dependiendo del clima donde ustedes vivan. Aquí yo preparé dos colores diferentes ahorita. Y como mi clima aquí está regular, ni está caliente ni está frío, en 2 horas ya, a veces 1 hora. Todo depende de su clima. Usted lo deja secar bien, después que eso está completamente seco. Lo vamos a reservar. Después que, miren, aquí le tengo el color naranja. Miren que ya está hecho. Listo para matizar. Y le tengo el color púrpura. Después que ya han pasado las 2 horas que usted lo mueve. Mire que usted lo mezcla y su mezcla está. Se ve como si tuviera unos grumitos. ¿Qué hacemos con esos grumitos? Lo ponemos en una maquinita. Yo uso el Nutribullet. Cojo el envase más pequeño. Llevo mi producto.
Miren, si ustedes lo ven, que tiene como, se seca como, ustedes ven que se seca como, como si fueran roquita. ¿Qué ustedes hacen? Lo llevan al Nutribullet por 5 o 10 segundos. ¿Para qué? Para que... ¿Para qué? Para que nuestro polvo se diluya. Entonces, ¿qué hacemos cuando lo licuemos por 15 segundos? Si ustedes pueden ver, miren el polvo, miren. Lo echamos en su envase nuevamente. Ahora ustedes van a ver cómo podemos matizar nuestras flores. Y chicas, un paso muy importante, esto ustedes no lo pueden preparar con agua, porque si lo preparan con agua, su polvo no le va a durar ni una semana. ¿Qué hace cuando usted lo prepara con agua? Que le crea, cuando usted lo guarda, lo tapa y lo guarda, miren. Cuando usted lo tapa y lo guarda, eso le va a crear humedad. ¿Y qué va a hacer esa humedad en su maicena? Se le va a volver mojo. Déjenme y le muestro. Yo haciendo la prueba había elaborado este amarillo. Miren cómo, ¿qué ustedes ven ahí? Eso es mojo. Después de una semana, su polvo, si usted lo prepara con agua, le crea mojo. ¿Qué indica eso? Que ya nuestro producto no sirve. Miren este verde, también se preparó con agua. Quería saber qué tiempo duraba y si valía la pena. Y este fue un color dorado, mírenlo ahí, que me falta pasarlo por la máquina. Miren, este es un color dorado. Un dorado como pálido, que lo hice con dos gotas de amarillo y el polvito color oro, con el polvo gold color oro. Y mírenlo ahí, y miren la flor que maticé con ese color oro. Miren, chicas, esa flor era blanca. La luz de aquí no me ayuda mucho, porque mi cocina es un poco oscura. Miren, esa la maticé con el color oro. Ustedes van a ver ahora cómo matizamos con el amarillo y con el morado. ¿Qué yo voy a hacer? Le voy a extender un poquito de fondant para que ustedes vean de la manera que podemos matizar nuestras flores. Miren, esto es un poquito de fondant que ya yo tengo preparado, para no hacerle un tutorial muy largo. Yo voy a marcar las flores. Miren. Ahí tengo mis flores marcadas. ¿Qué yo hago? Tomo un pincel. Tomo un poquito de polvo y ustedes van a ver cómo mi flor se matiza. Ya que cada vez que tenemos que matizar, cualquier poquito de matizador que usted compre, realmente son potecitos muy pequeños y son bastante cariñosos. Entonces, es una manera rápida y fácil en la que usted puede elaborar sus propios matizadores. Miren, chica. Miren mi flor. ¿Ve cómo se matiza? Miren qué hermosura. Lástima que no tengo flor en fondant hecha para haberle matizado dos o tres. Eso mismo hacemos con el color morado. Déjame ver, déjame hacerle un poquito de morado.
para que ustedes vean la diferencia. También hay otra manera de cómo matizar. No me hay que dejar un chin ahí pa. Déjame hacerle la florecita morada. ¿Qué hacemos? Marcamos. ¿Qué hacemos con eso? Déjame limpiar, déjame tomar este pincelito que es más pequeño para que... Cojo nuestro polvo dorado. Este tiene 2 horas que yo lo elaboré porque quería mostrarle. Ya casi estamos terminando, chicas, porque no quiero hacerle un tutorial largo para que lo pongan en práctica. Y como vuelvo y les repito, si usted quiere que su matizador le quede con un grado más fuerte, usted le agrega más gotica de colorante. Todo depende de la intensidad que usted quiera. Pero yo casi siempre le echo de 3 a 4 gotas a la receta que le estoy dando. Ya de ahí, si usted quiere más de ahí, usted la multiplica. ¿Qué hacemos? Retiramos el exceso. Miren, chicas, mi color morado. Ven. Tal vez ahí no se aprecia tan bien porque la mezcla tenía, ven que tienen un poco de color amarillo, se me olvidó dividir el poco de mezcla en dos. Ahí tienen el matizador dorado, mira, morado, o como ustedes le dicen, púrpura. También hay otra manera de cómo podemos usar nuestros matizadores. ¿Qué hacemos? Cogemos, déjame prepararlo aquí. No, déjame prepararlo en esta cucharita. ¿Qué ustedes hacen con su mezcla? Ustedes toman un poquito de colorante, un poquito de su mezcla. ¿Y qué ustedes hacen con esa mezcla? Déjame no prepararme. Le agregan una gotica de vodka. Espérense, chicas, que a mí la mano no me sirve. Mis manos son un poco nerviosas. Una gotita, deja ver si me da para echarle una gotita. Creo que sí. Mi pincel amarillo. ¿Qué hacemos? Diluimos. Miren, chicas, ¿están viendo? Mira, ahí tiene usted su matizador. ¿Qué hacemos? Extendemos nuestra masa. Deja ver si esta me da para hacer. Ay, Dios mío, ya tengo la mano sucia de naranja, pero... Como es para que ustedes vean la demostración, nada más les voy a marcar una hojita. ¿Qué usted hace? Mire, ustedes ven, mi matizador está diluido. ¿Qué yo hago? Vengo. Empezamos a pintar. Lo pueden hacer en seco, como también lo pueden hacer diluyendo sus matizadores. Miren, como ya yo no voy a usar eso. Ven, tienen la opción que lo pueden usar. Entonces, ¿qué ustedes hacen? Ustedes dejan que el alcohol se evapore y su flor queda completamente seca, lista para usar. Pero también tiene la opción que lo puede usar en seco. Que en seco consume más que ustedes cogiendo y diluyéndolo. Pero termina más rápido y todo depende de los resultados que usted quiera. Bueno, chicas, eso ha sido todo por hoy. Yo espero que ustedes pongan en práctica esto y verán que será todo un éxito y no tendrán que mortificarse comprando matizadores costosos. En la cajita de la información les voy a dejar las cantidades
Espero que mi video le sirva. Y si te ha gustado mi video, suscríbete a mi canal y dame manita arriba. Y te seguiré subiendo más tutoriales para que te puedas ayudar en tu aprendizaje. Bye, chica, la quiero.